recupera la pelota, iba saliendo con todo de Rossi, ahí va el 11 sobre el sector derecho, se planta en campo enemigo, manda un centro que viene buscando la Vega, está solo, mirá qué jugada, puede estar acá la apertura, va, ahora Danubio está, lo tiene, le pegó. Gol, el Cola, gol. Apareció el Colo, apareció Santiago Romero en una pelota que Rossi puso por derecha para el Viruta Vera que estaba solo sobre la empanada. Este no fue nada egoísta, la tocó para que entrara el Colo, que la acarició con una vaselina, se metió sobre el parante derecho de Chazo a los 8 minutos de la primera parte. La pelota murió sobre el colchón de red, sobre la ratonera. Gana Danubio en el Parque, Danubio 1 Nacional 0, el Colo Santiago Romero. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, una jugada de gol dudosísima en la línea. No creo que el VAR a lo mejor lo está revisando. Para mí está habilitado, pero está muy en la línea. Un gol que marca también el partido, porque no había llegado Danubio. Define muy bien el Colo Romero. No hay peor cuña que la del mismo palo, dice el viejo refrán. Tendré que ver, me deja alguna duda. Gana Danubio inmerecidamente, llegó y marcó. ¡Qué semanita para la ley del ex! Ayer lo veíamos en el campeón del siglo. A los 5 minutos el Toto Núñez, hombre de la cuña. Y ahora lo vemos acá en el Gran Parque Central. Otro hombre de la casa. El Colo Romero recibió muy bien por parte de un gran pivoteo del Viruta Vera. Me dejaba alguna sensación rara donde estaba parado. Si era en la misma línea o no. Y Ostojich ahora dice que vale, dice que es gol. A los 8 minutos del primer tiempo lo gana Danubio 1-0. Ahí recupera la pelota Polenta. Ahí la tiene Bocanegra sobre el ombligo del terreno. Emite Radio Nacional para Uruguay y el mundo. Estamos por la fecha 10 del torneo clausura. Gana ahora, ahí la pelota viene al área. Va con esa, la toca en el medio, va, está. ¡Gol! Federico. A los 39 minutos del primer tiempo, para que explote el abdomen porte, para que se parta el mil pedazos, la mandó al fondo del arco, como envasada el vacío, la pelota duerme ahora sobre el colchón de red y pone el empate. Ahora Nacional 1, Danubio 1, Federico Martínez el gol. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Había sido casi intrascendente este juego de 39 minutos de Martínez y aparece en un minuto en dos incidencias, una tarjeta amarilla, para mí mal mostrada, y un gol entrando a buscar decididamente la pelota para poner el 1-1, que yo creo que es merecido totalmente. Como de costumbre, creo que es Báez el que va por la izquierda y el que habilita, como siempre, bien. Un gran cambio de frente, ¿eh? No recuerdo ahora si fue del colombiano o si fue de Polenta, pero una proyección tremenda en ese cambio de frente que lo vio justamente, y hablando de proyecciones, muy bien haciéndolo a Báez, que apareció solo por allí por el vértice del área mayor, una pelota exquisita al centro del ataque, una definición precisa por parte de Martínez, no sé si fue Martínez o el zaguero, pero uno la termina tocando y se la clava lo más lejos posible de las manos de Goicochea. A los 40 minutos antes del final del primer tiempo, lo iguala Nacional. Atención, reservas, 45. ¡Gol! Del conjunto de Danubio, en un centro que vino de la derecha, si no me equivoco fue Silva el que mandó el centro. Aparece Papelito para tocarla sobre el segundo palo, arco del abdomen porte. A los 18 minutos del segundo tiempo, la ley del ex, apareció Papelito para escribir que ahora Danubio gana 2-1 en el Parque,
Papelito Fernández, si le dejan una, estaba visto, estaba visto, iba a pasar esto, gana Danubio, ahora 2-1. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Es increíble cómo le gana el anticipo. Está bien que Papelito es un jugador astuto, pero Boca Negra no se puede comer este gol. Boca Negra tiene que ganar en esta jugada. Gana Danubio y lo vuelve a complicar a un Nacional que tiene muchas dificultades y que ha hecho cambios ahora. Perdió demasiado tiempo el técnico de Nacional con aquella integración inicial. En el momento en el que se quería poner en partido el equipo tricolor, en el momento en el que el chino Álvaro Recoba mandaba tres cambios al terreno de juego, otra vez una jugada aislada, otra vez un regalo defensivo por parte de Nacional, otra vez un ex que aparece para poner la diferencia en el partido, otra vez contra Nacional, Papelito Fernández, como en aquella oportunidad con Liverpool, ahora con Danubio, agarró un centro mal ejecutado, pero que apareció en un posicionamiento en el que la zaga central le dio la posibilidad de movilizarse, y ahí fue a buscar esa pelota embarrada, a definir cruzado, lejos de Hinchazo, para poner la diferencia en el partido. Va a tomar con la mano ahora Ferreira sobre tu preferencial en ofensiva. Largo para atrás arriba buscando los papelitos. A la marca viene con todo Boca Negra. Va, ahí está Papelito, el turno del segundo gol. Le va a quedar a Ferreira. Quiere enganchar. Va Ferreira, se queda con ella. Lucha y marca también por ese lado. Estaba Arrea. Ahí va buscando el esférico. Y viene buscando ahora Danubio, que puede tener para liquidarlo. Le va a quedar la pelota para Silva. Ahí va Silva, le pegó al arco. Y posición adelantada. Posición adelantada, dice el asistente. Seguramente revisado cuando iba bueno, sí. Busca del esférico bajo. Sí, la posición adelantada que se marca creo que es la de Silva. Al momento en la que corta, hace bien el movimiento Boca Negra de salir porque estaba habilitando a todo el mundo. Se demora el pase profundo a Silva y es ahí donde queda en posición ilícita. Banco de Seguros del Estado está comprometido con el futuro sostenible. Asegura auto autoeléctrico con el mejor precio del mercado y con la seguridad y respaldo que ya conoces. Banco de Seguros del Estado, asegurando un futuro sostenible. Hasta el 96 vamos, de reloj corrido. Le va a pegar la pelota Hinchazo. Se queda Stojić hablando con los jugadores tricolores. Están tirando las líneas. Sí, señores. Lo que le marca Stojić es de el tiempo en el que iba. Para que se dieran cuenta, seguramente se va a jugar un minuto, un par de minutos más mientras se tiran las líneas del offside. Ahí está entonces tirando justamente el VAR. Cuando por ahora sigue todo como está en 47. Desagote de pozo séptico, limpieza de gracieras colectivas, desobstrucciones en general, limpieza de redes de colector, retiro de nodo, limpieza de fachada, piscinas, otras azoteas, equipos con hidrojet, mantenimiento de edificios e industria, Hidrovac, 093-900-606. Finito, finito el offside, muy finito la verdad, pero está bien, pero yo creo que está bien cobrado. Y la calidad y respaldo son el diferencial de Microsonic. MP Grúas, rescate y auxilio para ómnibus y camiones, servicio a las 24 horas. Trabajamos en todo el país y con todas las aseguradoras. MP Grúas, 099-86-45-69. La seña fue clara de Stojić, le decía Polenta, va un minuto. O sea que vamos a jugar por lo menos un minuto más. El VAR marca el gol. Marca el gol, te dije. El gol entonces, hubo gol de Danubio entonces. Fue bueno, si no me equivoco, compañeros. El zorro Gonzalo Bueno puso el tercero. Juan Millán. ¿O Millán? Fue Millán entonces. Fue Millán entonces el autor del gol en 46. Iban 46 más o menos cuando convirtió el gol Danubio. Y bueno, y esto fue el cachetazo final. Dale. Te dije, muy finito, Y más. No del jugador ni el que entra ni del que define, sino del tercero que estaba para mí. Muy finito, tan finito que no fue offside. Y este es el caos organizado por Recoba. Tiene su premio. Goleada, 3-1. En el momento en el que decía de que Boca Negra había dado bien el paso hacia atrás para no habilitar a todo el mundo, claro, no lo había dado. Mi perspectiva no era buena. Si bien dio el paso, necesitaba por lo menos tres pasos para salir de esa posición en la que habilitó a todo el mundo, en la que se dio la jugada finalmente por adentro y la definición de Millán para cerrarle la persiana al partido. Esto sacude la tabla, sigue sacudiéndola, a la tabla
del torneo clausura y también del anual. Ahí va sacando largo, pelotazo Bengochea, gana Danubio 3-1 ahora y se adueña del partido en el parque. Cuando estamos en 49 de reloj, corrido, largo, pelotazo cuando quería tirarla con todo, era el jugador Freddy Martínez. La pelota rebota en el hombre de Danubiano en reposición con la mano que va a jugar el tricolor.